Pues eh, nada, la mañana estaba yo levantada, estaba en la cocina haciendo unas cosas y tal, y mi, mi hijo estaba en la cama y mi marido se estaba levantando, y de repente sonó el timbre, pues eran las ocho y cinco, porque además es que he mirado el reloj, digo, ocho y cinco, ¿quién llama a las ocho y cinco de la mañana? Y nada, he eh, mirado por la mirilla, no he visto a nadie, y digo, he abierto la puerta, y pues estaba en el celpudo el crío, y nada, pues lo he cogido en brazos, me he emocionado por verle, digo, ojo, y enseguida ha caído que era el crío que... Y acababa de ver la noticia, ¿eh? de que ayer había desaparecido un crío en basurto y tal, y cuando le he visto he dicho tiene que ser él, tiene que, porque no van a ir dejando niños por ahí. Claro, digo, tiene que ser el del, el del secuestro. Y nada, le he dicho a mi hijo, mi hijo ha salido, ha mirado por las escaleras a ver si veía a alguien, no había nadie, y nada, hemos llamado a la Archaina y bueno, ha sido todo rapidísimo. La Archaina, bueno, no yo creo que no habíamos terminado de colgar, de colgar el teléfono que ya estaban aquí. Y nada, luego se han venido los sanitarios y nada, en, en, menos, en media hora ya, ya han llevado al chiquillo. El chiquillo estaba en muy buenas condiciones. Se ve que le habían dado biberón porque estaba muy tranquilo y eso. Y, y pues eso, así ha sido. Todo muy rápido. Final sí, feliz, feliz. efectivamente. Buen final, sí señor.